Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo espero que estén bastante bien. Yo soy Teo y esta vez nos encontramos en Cojutepeque porque se está llevando a cabo el Festival del Capirucho, que por si usted se lo preguntaba, ¿qué es el capirucho? Pues esto es un capirucho, un juego bastante tradicional de El Salvador, y este festival se lleva a cabo por motivo que no se pierdan todos esos juegos, que todas esas tradiciones se mantengan a pesar de los años. Así que vamos a conocer un poco más. Este capirucho que tengo acá es bastante grande, ya les voy a enseñar uno más pequeño y cómo se juega este tradicional juego. Y ahorita nos encontramos aquí con nada más y nada menos que el artesano que está realizando los capiruchos. Como podemos ver acá, tiene los trocitos, ¿verdad?, para hacer estas hermosas piezas. Y dígame usted, ¿desde hace cuánto hace capiruchos? 26 años. 26 años de estar haciendo capirucho. Es un arte todo esto. Claro que sí, pero 19 años como emprendedor. ¿Cómo es este proceso para hacer un capirucho? Para distintos gustos, ¿verdad? De la gente. Hay personas que les gusta jugarlo, otros como para decoración. Y así, pensando en todo tipo de clientes y gustos, hacemos los tamaños también, ¿sí? Y usted los pinta también, porque veo aquí que hay bastantes que están pintaditos. Sí, nosotros pintamos, yo me dedico más que todo a tornear en el torno, se dice tornero, ¿verdad? Entonces, y hay otras personas, porque aquí estamos solo nosotros, pero en mi casa, gracias a Dios, hay un taller, allá hay otras 5 personas trabajando, nosotros estamos acá, y así va compartido y dividido el trabajo. Uno corta la madera, otros torneamos, otros pintan, otro pone la pita, El Salvador hace las docenas o como sea, y ya digamos el empaque para llegar al cliente. ¿Y cómo se llama este emprendimiento? Ishat, en náhuatl quiere decir ojo de agua. Estamos ubicados aquí más o menos como a un kilómetro y medio del centro de Cojute. Y ahí estamos a la orden. Y bueno amigos, aquí una pequeña demostración de cómo se juega con los capiruchos. La idea principal de los capiruchos es que usted logre levantarlo y al jalarlo que logre quedar en el palito. Y pues esto usted lo puede repetir, es decir, ya cuando lo tenga así, usted puede hacerlo uno y otra vez, las veces que usted pueda. El reto es hacerlo más de una vez, aunque pues con este tamaño yo nunca había intentado, así que voy a darles una pequeña demostración. Ya ven que se puede. Nosotros lo que nos dedicamos, bueno, allá hacen la parte primera que ustedes ya vieron, y luego pues nos dedicamos a la parte de la pintura, el barnizado y el armado. Vemos bastantes cositas por aquí, bastantes cositas que nos llaman la atención, pero este día pues tenemos de protagonista el capirucho, por supuesto, y este lo estamos viendo que hay de diferentes tamaños. Cierto, te tengo estos que son los que se te personalizan, pero solamente va así, en crudo. Se le personalizan, tenemos los otros que son estos, que ya son terminados con la estaca y todo. Acá están estos. Tenemos este que es el siguiente tamaño y están esos que son los que le siguen. Aparte de esto tenemos el más grande, que nos llevamos aproximadamente mes y medio terminándolo. Detalles y todo de pintura, y pues quedó genial. ¿Nos podría decir más o menos los precios que ustedes manejan de los capiruchos? Fíjate que los precios son bien accesibles. Por ejemplo, estos que solamente se le graba el nombre te cuestan $1. Estos que están acá, que ya van terminados, te cuestan $1.50. Esos que están ahí, que le siguen, serían a $4, $6. Y a esos te cuestan $15 porque se te graba lo que vos deseas. Fíjate que esa es la caja protagonista, porque esa es la que nos identifica, porque lleva los 3 juegos tradicionales, el capirucho, el trompo y el yoyo. Entonces, esa caja te cuesta $12. Pero en el etiquetado ustedes pueden checar, está el logo de nosotros, acá está cómo nos pueden contactar, y pues ya, este está completo.
Amigos, sí, yo voy bastante feliz porque pues nos acaban de dar nuestro recuerdito, claro que sí, nuestro capirucho, nuestro propio capirucho. Yo soy Teo Oficial, miren, acá con el nombre Yo Soy Teo, para pues tener este bonito recuerdo, y no solo recuerdo, sino que para jugar, porque yo tengo que perfeccionar mi técnica, porque ya estoy algo oxidado, ya quizás los años de no jugar, pero pues aquí le vamos a hacer el intento para ustedes. Miren, miren, a ver si puedo hacer una, esta, si la hago va a ser por todos ustedes que me están viendo. Wow. Oh, vaya. Aquí está la prueba de que todavía no se me olvida jugar capirucho. Y bueno, amigos, como estamos en el Festival del Capirucho, vamos a ver si las personas de Cojutepeque pueden jugar al capirucho. Así que vamos a ver, porque estamos acá en el Parque Central. Así que vamos a ver a qué personas los ponemos a jugar con este capirucho. ¿Quién de ustedes cree que es capaz de hacer más de 3 seguidas? ¿Seguidas? Así, 1, 2, 3. Vamos a ver. Vamos a ver. Si no es él, que le haga después. Cabal. Vamos a ver. 1. Ay. Ay. No, no. A ver, usted. A ver, vamos, inténtelo. Va. Segundo intento. Que... él, va. Va, cabal, en vez de él. Ahí está, 1. Ah, ya me vio, ya no va a poder. Ya no va a poder. Va, ¿y usted? ¿Cree que puede hacer 3 seguidas? 3 seguidas, vamos. 3 seguidas. Una. Ay. Una. Ay. No, ya no pasa. Solo una. Aquí se variedad de perla, pero tenemos productos de mousse y tenemos productos de Santa Lucía. Ah. Son comestibles y esta es cosmética natural. De todo un poquito tienen aquí. Así es, todo artesanal, hecho a mano, con cariño, para que vengan a disfrutar y que vengan a pasarla bien igual. ¿Ustedes son de Cojute? De Cojute. Ah, pues, locales, para que los puedan buscar entonces, por si a alguien le interesa algo de todo lo que hay aquí. Todos los domingos estamos acá en el parque, en el Festival Gastronómico, así que aquí nos pueden buscar y nos van a encontrar igual con cosmética natural o con dulces artesanales. Por si usted quiere... venir, ya la escuchó, también tienen redes sociales. Sí, estamos, pero como mousse o variedades perla. Ok, vaya, para que los puedan buscar y ver todo lo que ofrecen, que aquí tenemos una variedad, pero me imagino que hay muchas cosas más. Y pues, como estamos en el Festival del Capirucho, yo quiero retarle a usted a ver si puede jugar con este capirucho que tengo yo aquí. Pero vamos a intentarlo. Vamos a ver. No, fuera de práctica. No. Pero me recordó mucho a mi infancia, Seúl. Ya tiempo que no jugaba con un capirucho. Bueno, pues ya vimos que el capirucho pues es algo difícil, no es algo tan fácil. Es complicado, no es tan fácil. Macetas ecológicas elaboradas a base de llantas recicladas. Le tenemos accesorios también de todo lo reciclado de la que nos sobra para que utilizamos en la maceta. Le elaboramos los accesorios también. Entonces le tenemos variedad de tamaños de macetas, desde la más pequeña hasta otra más grande que esa que sacamos, y diferentes estilos, digamos. ¿Esto usted lo elabora? Sí, digamos, es un trabajo familiar, porque la manipulación de la llanta quiere más fuerza, ¿verdad? Entonces, ese lo armado, todo el armazón la hace mi esposo, y de ahí toda la decoración, esa sí es, va por mi parte, ¿verdad? Entonces, igual con los accesorios, todo trabajado a decoración, a base de la pura mano, todo. Entonces, no es nada calcado ni sino que todo a pura mano. Ah, pues qué bonito. ¿Y a ustedes de por aquí? No, venimos de San Bartolomé, Perulapía. ¿Y los pueden encontrar en redes sociales usted? En Facebook nos encontramos como accesorios y ecomacetas. Igual en Instagram nos encuentran como ecomacetas jardín y vida. Ok, vaya. ¿Y algún número por si acaso alguien quiere contactar? Sí, el número que nos pueden encontrar es el 7356-9820.
Ok, bueno, y como estamos en el Festival del Capirucho, yo a usted la quiero retar con este capirucho para ver cuántas puede hacer. No mucho. ¿Pero ya había jugado antes? Sí. Vamos a ver, entonces, una, vamos, voy. No, sí, ya nos demostró que sí, entonces, una. Ay. Vamos, vamos, una. No, mucha práctica. Mucho duelen los dedos para estar practicando. Este, tenemos lo que es artesanía en yeso, elaborado a mano. Es un producto, pues actualmente creo que somos únicos artesanos a nivel del país. Nuestra artesanía, la ventaja que le tiene es que se le puede solear, se le puede mojar. Aparte de eso, pues tratamos de diversificar, ¿verdad? Teniendo lo que son piezas en bulto, línea de espejos, piezas decorativas, religiosas. Eso es lo que le está ofreciendo, pues, Artesanías RG. Pueden llamarnos al 7838-9566 o los pueden buscar en Facebook como Artesanías RG y en Instagram como arte.saníasrg. Ok, bueno, para que vean todo lo que ofrecen acá. Y antes de nada, porque como estamos en el Festival del Capirucho, yo la quiero retar a usted a ver cuántas me hace con este capirucho. Para eso soy mala, miren, mi experto creo que es mi esposo. Ah, ya lo vamos a retar también. Ay, Dios, yo no puedo esto, le diré. Mire. Vamos, vamos, una, vamos a ver una. Mala. Mi esposo le da risa, mire, porque él sabe que yo no puedo. Y tengo que hacerla, hasta que la haga. Una, por lo menos. Ah, pues no, aquí voy a pasar todo el día, porque no mucho sé de esto. Pero mi esposo creo que sí. ¡Ay, da una! Levantamos una. La misma. ¡Ahí está! ¡Ay, ay! Antes de experto yo. No, pero ya con lo que hizo ya demostró porque cabal. A mí que me sale una, pero a dedo golpeado. Con los dedos bien morados. Ahí está, va. Ah, ¿Cuántas hizo? Tres hizo. Ah, pues como logró hacer las tres seguidas, yo le voy a regalar este capirucho a usted. Muchas gracias. Ahí está, mire, aquí yo soy Teo, el nombre del canal. Ahí para que usted lo tenga, porque logró hacer tres seguidas. Yo estaba viendo, ya reté a varias personas y usted ha sido el primero que acaba de hacer tres seguidas. Lo que nosotros estamos elaborando es lo que es el chocolate en polvo, chocolate en tablilla, horchata de maní y morro, harina maíz tostado, jugo de zanahoria y leche con carao. ¿Jugos de zanahoria? ¿Cuáles son los jugos de zanahoria? Aquí le tenemos las... ¿Eso ustedes lo hacen? Nosotros lo hacemos y lo envasamos. 100% natural, no le lleva conservantes ni químicos. Y también les tenemos otros productos, lo que es la miel de abeja, el vino, el champú y el aceite. Ok, ¿y ustedes a dónde los pueden encontrar? Pues los pueden encontrar aquí en San Pedro Perulapán, kilómetro 23, porque somos de San Pedro. Ah, pues qué bueno. Y pues como andamos en el Festival del Capirucho, ¿verdad? No nos podemos quedar atrás. Y yo la voy a retar a usted a ver cuántas me hace con este capirucho. Nunca he jugado. Ay, pero bueno, hoy vamos a ver entonces cuántas logra hacer. Ay, vamos a ver. ¡Ahí! Nunca había jugado, pero miren, logró hacer una. Y vamos a ver usted, vamos a ver si les enseña cómo se hace.
¡Ay! ¡Una con 25! ¡Más una! Y bueno, amigos, ya hemos visto todo lo que había acá en el Festival del Capirucho. Vimos artesanías bastante bonitas, vimos también los dulces, vimos un poco de todo, que estuvo bastante bonito. Yo espero que les haya gustado todo. Y ya vimos cómo se juega al capirucho, ya vimos que las personas acá pues han olvidado un poco, pero han hecho el intento. Así que espero que les haya gustado este video, y si les gustó, recuerden que le pueden dar like, suscribirse y compartirlo para seguir llegando a más personas. Recuerden también que me pueden seguir en redes sociales como TeoMauricio99 para que estemos más conectados. Así que nos vemos en un próximo video, amigos.